Bueno, al momento hay veintiocho alumnos asistiendo. ¿Ya? Voy a ponerle un pantallazo para, porque para no demorar tomando lista. Les voy a dar un pantallazo. Y listo, más rápido. Si no, más me voy a demorar en tomar lista. Pueden prender su cámara un momentito. Esperen su cámara, por favor. Vamos aprendiendo para conocerlo, porque no creo que. Ya. La idea, yo creo que por lo menos ustedes tengan un poquito de interés en el curso, por lo menos de estar presente, o, o no sé, mira, solamente son 33 alumnos que hay hasta el momento. Me dijeron que extienda la clase hasta las 6 de la tarde. Estamos empezando a las 6. Pero a las seis no había nadie. ¿ya? Entonces, ya están todos, creo. Ya. A ver, vamos a ver quién está. Rocío Giera... Ah, allá. Fran Tinco. Rocío y Geras... ¿Está? Ya, listo. Ahora sí, ya pueden apagar su cámara si gusta. Vamos a empezar la clase ya. Y si no, no hay problema con la cámara prendida. No hay ningún problema. Ahorita empezamos, porque si no nos demoramos mucho. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor, escuchamos. Pantalla completa, sí, ¿no? Completa. Muy bien, listo, Le. Ahorita empezamos, porque si no, no, hasta las 10 de la noche. Bien. Eh, eh, vamos a hablar primero de lo que son los desórdenes reproductivos masculinos. Segundito. Ya está. Bien. Entonces, vamos haciendo una pequeña introducción a lo que son las gónadas, ¿no es cierto? Vamos a ver eh, el desarrollo que se produce y las diferentes etapas, así rápidamente. Como ustedes pueden ver acá, un segundo. Vamos a ver acá el puntero. Entonces, ya ustedes bien conocen que existen diferentes etapas en el desarrollo embrionario fetal. De las gónadas. Las gónadas inicialmente son indiferenciadas. En las primeras seis semanas prácticamente no hay un sexo. Eh, las gónadas son bipotenciales, que pueden ser eh, para este sexo masculino o para sexo femenino. Como ven ustedes aquí en la imagen, recién a las cinco semanas se da la migración de las células germinales primordiales hacia la cresta gonadal, donde se va a formar donde va a formarse lo que son las gónadas indiferenciadas. bien, entonces, ya tenemos las gónadas indiferenciadas eh, que culmina su primera etapa en, las, en la sexta semana de vida. entonces, ya en la sexta semana de vida esta gónada indiferenciada va a estar formado por esta gónada por el conducto de golf y el de müller. no es cierto. el de golf que va a dar Origen a los genitales internos masculinos y Müller que va a dar origen a los genitales internos femeninos. Y estos, estas gónadas a partir de la séptima semana, a partir de la séptima semana, entonces van a empezar a diferenciarse en gónada masculina y gónada femenina, ¿no es cierto? Y esto depende de qué. Esto va a depender, entonces esto va a depender para que sea una gónada, para que esto se convierta en testículo va a depender de la activa, de la expresión del gen SRY que se encuentra en el brazo corto, se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Expresado este gen va a activar al, al gen Sox9 y a otros genes que van a dar lugar a la formación del, van a dar lugar a la formación de la gónada masculina, ¿no es cierto? Entonces va a formarse la gónada masculina, se va a formar eh, la célula de Sertoli, la célula de Leidy, ¿no es cierto? Entonces se va a formar un testículo. En ausencia, en ausencia del gen SRY, entonces se va a formar la gónada femenina, entonces se va a formar el, 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 el no es cierto, el, el ovario y ya, ya tenemos tenemos por un lado los testículos por otro lado el ovario no es cierto dependiendo de la presencia del gen SRY y la expresión del gen SRY con la activación del Sox 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 9 no es cierto bien ya tenemos la formación del testículo ya tenemos las células de Sertoli las células de Lady. las células de Lady, las células de Lady la célula que van a Sintetizar, van a formar la testosterona y las células de, de lady, la, la lady testrona y Sertoli, va a formar eh, la sustancia antimuleriana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, estas, esta presencia de andrógenos y más la hormona antimuleriana, entonces va a formarse la hormona antimuleriana, va a ser de que se formen, se van a formar. Eh, los órganos genitales masculinos, los órganos genitales internos masculinos, ¿no es cierto? A partir del conducto de Golf. Por efecto de la hormona antimoleriana, el conducto moleriano, como ustedes ven acá, va a desaparecer, se va a desaparecer, ¿no es cierto? Pero en el caso de la ausencia de andrógenos y hormona antimoleriana, entonces lo que va... A, a, a inhibirse lo que va se, se va a volver simplemente vestigios son el conducto de golf por lo tanto el eh, por lo tanto el conducto mulleriano va a dar lugar origen a los genitales internos femeninos el ovario la trompefalopia, el útero y el tercio interno de la vagina entonces y esto ustedes van a ver después eh, los que son las, las malformaciones, ¿no es cierto? Que se pueden dar debido a esta indiferenciación de sexual, ¿no? pero ese es otro tema. Entonces ya estamos aquí viendo lo que es la formación de los genitales internos y la forma eh, tanto en el varón como en la mujer por presencia o ausencia de andrógenos y hormona antimoleriana. Bien, continúa el desarrollo. Vamos a tener más o menos en la 12 a partir de la octava semana, a la doceava semana, vamos a ver que se van a empezar a diferenciar los genitales externos. Entonces, ¿debido a qué? Debido a la presencia de andrógenos, ¿no es cierto? Debido a la presencia de andrógenos, se va a formar, entonces, a partir del tubérculo genital, a partir de los labios escrotales, se va a formar, en el caso del varón, el glande, en el caso de la mujer, se va a formar el clítoris. Y eh, de los pliegues uretrales vamos a ver el pene, vamos a ver el escroto escrotal, que va, va a dar lugar luego al escroto en el varón, y en la mujer a los labios mayores. ¿no? Entonces, de esta manera, con la presencia de andrógenos, se van a formar los órganos genitales externos masculinos. En ausencia de andrógenos, los genitales, así tenga, así sea, X10 o XX, si hubiese una resistencia a, a estos andrógenos, entonces es como si no, no hubiera andrógenos, y va más bien a formarse características sexuales femeninas, ¿no es cierto? Bien, este es un, lo que le he, he comentado, entonces acá podemos ver que existe el sexo cromosómico, ¿no? X y Y, XY, que es masculino, XX. Eh, femenina, el X0, las, es, simplemente es una cintilla gonadal. Luego tenemos sex, sex, sexo gonadal, form, formado por el testículo, el ovario, con la presencia de la célula de Sertoli, eh, la célula de Leide, la células eh, la espermatogonia en el testículo, la bogonia, la célula de célula de la teca en el ovario. Bien, ya vimos quién produce la hormona timilariana, quién produce los andrógenos, que van a dar lugar al tracto genital interno. Eh, y los genitales externos masculinos. Sin andrógeno, sin hormona antibloidiana, formación de genitales externos, internos y externos femeninos. Bien, hasta ahí el desarrollo de los órganos. Ahora, existe una regulación de la función gonadal. En este caso vamos a ver en el masculino. Vamos a ver, vamos a ver los problemas a nivel del varón. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos acá el eje hipotalámico hipoficiario conadal. En el caso del de varón, tenemos acá el testículo testicular, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del hipotálamo, se libera las hormonas liberadora de gonastrofinas. A nivel del hipófisis tenemos la hormona luteinizante, la LH, y la hormona folículo estimulante, la FSH. La LH, LH va a activar, va a estimular a la célula de leide a que produzcan testosterona, ¿no es cierto? Esta testosterona eh, en las células de Sertoli, entonces, ¿qué tenemos acá en las células de Sertoli? Vamos a tener la enzima, la 5, tenemos aquí la, perdón, tenemos la aromatasa, tenemos acá la aromatasa de tal manera que parte de esta serona se va a convertir en estradiol. Este estradiol que se forma acá va a regular la producción de testosterona, por un lado, y por otro lado también en forma por retroalimentación hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Pero también en la célula de Sertoli se forma la inhibina, que va a inhibir la, la estimulación o la liberación de las hormonas LH y FSH. Por otro lado, la testosterona también inhibe a nivel hipofisiario e hipotalámico la liberación de estas hormonas. Entonces, de esta forma se va regulando la, el eje hipotalámico-hipofisiario Testicular. Bueno, acá las células de Sertoli, como ustedes ven, forman las paredes de los túbulos seminíferos y encierran las células germinales a lo largo de su maduración hasta la transformación de los, de los espermátides en espermatozoides, como ven en la imagen. Entonces, síntesis de hormonas, ya sabemos que la, la, eh, la testosterona ¿no? es una hormona esteroidea. Entonces, todo eso se forma a partir del colesterol, ¿no es cierto? En el caso del testículo, vamos a ver que se va a formar DHE, a partir de la DHE, va, va por efecto de 17 beta hidroxisteroides, va a formar el androstenedion y por la 3 beta HSD, la androstenediona. Y a partir de estas dos hormonas, va a dar lugar a la testosterona. ¿Dónde estamos acá? Estamos acá en la célula de Leide. aquí estamos en la célula de Leide. Bien, aquí, por efecto, vamos a ver que, eh, por efecto, la testosterona en la célula de Sertoli, por efecto de la reductasa, de la 5-alfa-reductasa, se va, se va a convertir en la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es una hormona más potente o activa con más potencia los receptores de la testosterona. Por otro lado... La testosterona, por efecto de la aromatasa, se va a convertir en estradiol. Entonces, el varón también tiene una pequeña cantidad de estradiol que va a tener funciones importantes en el organismo. Esto sucede a nivel de las células de Sertoli. Como ven aquí, tenemos eh, la, algunas funciones de la testosterona. Entonces, la testosterona funciona de varias formas. Puede actuar en forma directa, puede actuar a través de la conversión de su forma activa más potente, la dihidrotesosterona, o puede actuar convirtiéndose en estradiol. Entonces, en estradiol, como ustedes pueden ver, el estradiol tiene que ver con el desarrollo óseo, con el desarrollo óseo. Entonces, el principal... Entonces, la, la hormona que tiene que ver con el desarrollo óseo, con la densidad ósea del hueso, es el estradiol. O sea, en forma indirecta la testosterona actúa sobre el hueso, no directamente, sino a través del de estradiol, y eso ya está comprobado. ¿Qué más tiene relación con el estradiol? Es, tiene en parte, tiene que ver la producción de espermatozoides. Derivado ese estradiol, derivado de la testosterona. Luego tenemos la inducción también, ¿no? La, el impulso sexual, eh, eso también tiene que ver. El líbido también tiene que ver con el estradiol. Entonces, eso cumple una función importante. Luego, tenemos funciones a través de la dihidrotestosterona Tenemos en el desarrollo del pene, escroto, uretra, próstata. La dihidrostosterona di actúa en la formación del cebo el crecimiento de la barba. El de la próstata tiene mucho que ver la... la este, la dihidrotestosterona en el pene, en las vesículas, también contribuye a la producción de espermatozoides. ¿ya? Luego tenemos eh, a, 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 también la hidrosterona inducción del patrón masculino de gonadotropinas. La hidrosterona en la supresión de la secreción de gonadotropinas por retroalimentación. En forma, directa, en forma directa, la testosterona tiene que ver con la distribución superior de la grasa corporal, tiene que ver con el incremento de la masa muscular en forma directa. Entonces, ¿no? Por eso es la inyección de testosterona, ¡pá! la testosterona en forma directa. Incluso ahora hasta damas, mujeres inyectan testosterona con la finalidad de tener más cuerpo, ¿no? Las, las señoritas que hacen fisicoculturismo Entonces, aumenta la masa muscular. Eh, tiene que ver con los eritrocitos, aumentan los niveles de eritrocitos y tiene un perfil lipídico característico, el, la testosterona, disminuye la HLDL, aumenta la LDL, aumenta la BLDL. Entonces, este, esta hormona es muy interesante por la forma como va a actuar en sus receptores según los diferentes órganos o según las diferentes funciones que cumpla. Bien concentraciones séricas de las hormonas, este cuadrito les puse con la finalidad de, de conocer, tener un conocimiento sobre los niveles de testosterona, de estradiol, progesterona, LH, FSH. Entonces, ahí tenemos tanto en varones como mujeres, y va a depender del estado de la edad del paciente, ¿no es cierto? Si es un estado en, en eh, prepuberal, pubertad, si es adulto, si es mujer, cuáles son los niveles en el estado de pubertad, en, el, en la en la fase folicular, ovulatoria, luteínica, que pasa en la pospenopausis. Tenemos ahí un cuadrito referencial sobre los valores de las diferentes hormonas sexuales y gonadotropinas. Bien, ahora vamos a ver algunos trastornos ¿no? de, de lo que es eh, el eh, de los problemas sexuales masculinos. Por un lado tenemos los que tienen hiperfunción, que se llaman los hiperga, el, el hipergonadismo masculino, y después vamos a ver el hipogonadismo masculino. Entonces, vamos a tener aquí una secreción excesiva de testosterona. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el hipergonadismo primario y el hipergonadismo secundario. En el primario, el problema va a estar en el mismo testículo. Entonces, quienes producen la testosterona, tenemos las células de Leidy. Y estas células de Leidy tienen un tumor, entonces va a producir, va a producir secreción excesiva de testosterona, que puede producir pseudopubertad precoz, nos puede dar una pseudopubertad precoz en los niños, ¿no? Entonces, si tengo aumentado mis niveles de testosterona por retroalimentación, por retroalimentación, ¿qué va a pasar con mis godatrofinas? Van a estar disminuidos, ¿no? Hipergonadismo secundario a exceso de gonadotrofinas utópicas provocada puede haber una lesión intracanal alrededor del hipotálamo por tumor, por inflamación, sarcoidosis, meningitis, tuberculosa. Entonces, puede producir un exceso de gonadotrofinas FSH, LH, por ejemplo, en una puerta precoz con gonadotrofinas elevadas. Entonces, en la secundaria está elevado. El lh y también está elevado la testosterona. <coughs> también se ha visto por hipergonadismo secundario a exceso de gonadotrofinas ectópicas. Ejemplo, tumor hepático productor de gonadotrofinas que estimula la célula de Leidy. Entonces, tenemos un tumor que produce gonadotropinas. El síndrome de Albrich, que es la displasia fibrosa poliost poliostótica, vamos a ver que se va a producir en este síndrome un adelanto de la pubertad hay alteraciones óseas manchas congénitas piel color café oscuro características eh, manchas parecidas a las que salen las neurofibromatosas pero estas son radiadas, redondeadas y de borde liso a diferencia del síndrome de, Al de Albridge, no que tienen bordes estas manchas tienen bordes irregulares entonces este síndrome puede cursar con pubertad precoz verdadera o puede presentar pseudopubertad precoz. Bien, ahora veamos el hipogonadismo masculino. Entonces, el hipogonadismo masculino se define por la disminución en una o las dos funciones principales de los testículos: la producción de esperma o la producción de testosterona. Puede ser por una o dos de estas funciones principales del testículo. Entonces, se va a clasificar, miren, acá tenemos una clasificación tradicional, dice, según el sitio afectado del eje hipotalámico y gonadal incluyendo el gonadismo idiopático. Entonces, tenemos el hipogonadismo primario. Primario, sitio afectado, testículo. ¿Cómo va a estar la testosterona? Baja porque el testículo está deficiente en la producción de testosterona, bien baja, las gonadotropinas LHFSH aumentada. Si hablamos de secundaria, igual vamos a tener testosterona baja y las gonadotropinas en este caso bajas, muy bajas. En el hipogonadismo terciario, el sitio afectado va a ser el hipotálamo con testosterona baja y gonadotropinas también baja. Luego tenemos el hipogonadismo Idiopático, eh, Adán, o también conocido como andropausia, por testículos y el eje hipotalámico, hipofisario gonadal envejecidos. ¿Qué va a pasar acá? La testosterona va a estar baja, pero las gonadotrofinas van a estar normales. Vamos a ver luego ese tipo de hipogonadismo. Entonces, por otro lado, tenemos otra forma de clasificar, que es casi parecido cuando se conoce como un hipogonadismo testicular. Tes tenemos aquí eh, o primario, ¿no? ya hemos visto el hipogonadismo secundario. en este caso, tenemos por, a nivel hipoficiario, el sitio afectado, pero puede ser por también, eh, en, este, en este punto, por obesidad, por estrés, por otros, por otros motivos, también pueden conducir a un hipogonadismo secundario. en el terciario, Ahí habíamos visto que puede ser por él, el, el, el andropausia, por, o también hay otro que se conoce como hipónides del quinto tipo del ambiente, por sustancias tóxicas, eje ¿no? hipotalámico hipofisario gonadal intoxicado, que es parecido al de envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay, hay pacientes jóvenes que trabajan en zonas mineras, por ejemplo, y ellos pueden tener problemas de hipogonadismo, donde ten, tienen niveles de testosterona baja, pero con gonadrofinas normales. Bien. Ahora, el hipogonad, hipogonadismo masculino, hipogonadismo masculino puede ser hipogonadismo hipogonadotrófico o hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no es cierto? Entonces, Hipogonadismo hipogonadotrófico significa testosterona baja y tenemos acá también las hormonas gonadotróficas bajas, o sea, lo que viene a ser un hipogonadismo secundario. Entonces, puede ser por un déficit gonadotropo congénito o puede ser por un déficit gonadotropo adquirido. Entonces, vayamos viendo. Hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. Entonces, el problema es que la producción de LH, FSH están disminuidas. En este caso, por un problema congénito. Por ejemplo, tenemos síndromes aislados como el de Calma, que presentan anosmia. Entonces, hay mutaciones en el gen Cal1, ¿no? Donde vamos a encontrar hipogonadismo hipogonadotrófico. Vamos a ver que también pueden haber mutaciones inactivadoras del receptor de la eh, hormona liberadora de gonadotrofinas. Por ejemplo, hay mutaciones de las unidad beta de la LH y también de la FSH. Entonces, todas estas mutaciones genéticas conducen a una disminución de la producción de gonadotrofinas y por ende no hay el estímulo adecuado para la formación de testosterona. Asoci asociados a otras endocrinopatías que se manifiestan en el periodo neonatal o durante la infancia, por ejemplo, una hipoplasia congénita de los glándulos parrenales, con obesidad muy mórbida por mutación del gen de la lectina, también se puede dar, entre otros. Otras asociaciones, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Lauch-Mont, que también produce hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. ¿Y cuáles serán las características clínicas de este tipo? de gonadotropismo de este hipogonadismo, gonadotrófico congénito. Primero, ¿de qué es congénito? Ya. ¿Qué va a pasar? De hecho que el crecimiento testicular va a quedar pequeño, el pene también va a quedar pequeño. En este adolescente, el escroto no está pimentado y es liso. El aspecto eunucoide. E eun eun la distancia de la cabeza al pubis es menor que el pubis al suelo. O la abrazada es mayor a 5 centímetros de la talla del paciente. A eso se le, o sea, hay un crecimiento de los, de los miembros superiores y de los miembros inferiores han crecido, ¿no? el tal punto que esa abrazada. En el caso de los miembros superiores, son 5 centímetros más que la talla. Entonces, tienen unos, digamos, tienen unos brazos largos. Entonces, se llama aspecto eunucoide. Ausencia de retraso est estatural. O sea, son altos porque hay una ausencia de retraso estatural. Ya sabemos que hay un cierre del epífis por efecto de las hormonas sexuales. Bello asilo público ausente o reducido, ausencia de entradas frontales, ausencia de entradas frontales, como ustedes pueden ver, voz infantil, masa muscular reducida, ¿No? ausencia de lívido, no hay lívido en esas personas, retraso de la maduración ósea y, por ende, hay osteoporosis. Entonces estas son las características de este paciente que viene prácticamente con un déficit hormonal desde el nacimiento. Ahora tenemos el hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido. Entonces puede ser por tumores craniofaringiomas, adenomas hipofisiarios, disgerminomas, metástasis hipoficiarias, hemocromatosis, sarcoidosis, <coughs> cirugía de la región hipotalámico hipoficiario ¿no? radioterapia, traumatismo craneales, la hiperprolactinemia, que es una entidad característica de este tipo de problemas, ¿no es cierto?, disminuye las, eh, la LHFSH, nosotros regulamos esa prolactina y mejora, carencia nutricional, anorexia nerviosa, la anorexia nerviosa también nos lleva incluso a problemas de hipogonadismo, el hipercortisolismo, tumores testiculares, medicamentos, los mismos anabolizantes también nos van a producir hipogonadismo hipogonatrófico adquirido entonces características de este hipogonadismo eh, los caracteres sexuales regresionan de forma parcial, hay fatiga ¿por qué hay fatiga? hay una disminución de la masa muscular puede haber infertilidad y disminución del líbido pero si sí hay crecimiento testicular ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen ¿qué tenemos? Esto es muy probable que sea un prolactinoma, un tumor de hipófisis productor de prolactina que está haciendo o está inhibiendo la producción de las hormonas LH y FSH. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos habíamos visto que había un tipo de hipogonadismo secundario, ¿no es cierto? Es o sea, estaban, teníamos ahí también problemas con las. Esto eh, es un tipo de, hipo, de hipogonadismo secundario. Aquí es bien interesante por qué. Vamos a ver acá. Tenemos acá la obesidad, ¿no es cierto? Tenemos aquí. Y este, tenemos aquí tejido graso. Entonces, ¿qué va a pasar con esa testosterona a nivel del tejido graso? Ese tejido graso tienen aromatasa, tiene la enzima aromatasa que es capaz de convertir la testosterona en. Hay un aumento de la aromatización de la testosterona, o sea, aumenta los estrógenos por exceso de tejido graso. Entonces, este aumento de tejido graso hace que aumente los estrógenos. ¿Y qué habíamos dicho? Que los estrógenos inhiben, <coughs> inhiben al. Al y, y a la hipófisis y también al hipotálamo. Entonces, van a disminuir la LH y FSH. Disminuyen la LFSH por esta retroalimentación que se da, no por la testosterona, sino por el estrógeno. Entonces, ah, está disminuido el LFSH. ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar la producción de testosterona? No, va a disminuir la producción de testosterona. Entonces, la testosterona va a estar baja vuelta. Seguimos con el círculo vicioso, se mantiene la obesidad, se mantiene en gran cantidad de tejido graso, esa poca testosterona se por ese por ese tejido graso que contiene la aromatasa, va a convertirse de nuevo en estrógeno y ese estrógeno sigue inhibiendo mantiene esa inhibición del LFH y FSH, por lo tanto se mantiene una producción baja de testosterona. Entonces, de esa manera se explica se explica lo que es el hipogonadismo secundario en el paciente obeso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer ese paciente? Bajar de peso. Por eso dice ahí círculo vicioso del paciente obeso. Sigue la grasita, sigue aromatizándose la testosterona, por lo tanto sigue inhibiéndose la LH y FSH. <coughs> Bien, ahora vamos a ver lo que es el hipogonadismo, hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces, aquí el problema está en el mismo testículo, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber insuficiencias testiculares primarias, propias del testículo, que pueden ser cromosómicas o genéticas. Dentro tenemos uno de los más característicos, el síndrome de Klinelferte, ¿no es cierto? El cariotipo 47XXY. Y otros, tenemos otros tipos: el síndrome de Nunan genético, mutación en la proteína STAR, que tiene que ver con la introducción del colesterol hacia la, hacia la célula, eh, problemas con las enzimas, mutación de los receptores de la LH y de la FSH, en caso de anorca, criptorquía bilateral. Todo eso nos lleva a una insuficiencia testicular primaria. Ahora, una incidencia testicular adquirida, tóxicas, traumáticas, por ejemplo, quimioterapia oncológica a nivel de la zona pélvica, radiaciones ionizantes, se ha visto también en alcohólicos crónicos, eh, insecticidas, torsión o traumatismos testiculares bilateral, castración quirúrgica, por ejemplo, en caso secundaria a parotiditis, que antes era más frecuente. Entonces, también se puede ver. ¿No? y la insuficiencia testicular relacionada con el envejecimiento con déficit del eje hipotálamo hipofisario denominado también déficit androgénico parcial de los varones ancianos que vamos a ver después entonces ya vimos los diferentes tipos de hipogonadismo hay genéticos hay adquiridos algunos tienen una solución fisiológica como la obesidad como el estrés otras necesitan un reemplazo de la testosterona. Entonces, en este cuadrito ¿no? tenemos que ver aquí eh, síntomas y signos de acuerdo, de acuerdo al inicio de la, del, del hipogonadismo, si fue prepuberal o si fue pospuberal. De hecho, que cuando es prepuberal va a haber compromiso, en este caso, de los testículos, generalmente. En el secundario es mucho menor. Y en el falo, sin lugar a dudas, en el prepuberal queda pequeño, pero en el pospuberal no hay mucha variación. La masa muscular está comprometida en todos. Proporciones eunocoides. En el caso del pospuberal, tiene una proporción eh, normal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ellos sí han tenido su desarrollo. Su desarrollo de la adolescencia normal, porque fue postpuberal Entonces, ahí no hay ninguna alteración. Ginecomastia, en el caso del pospuberal secundario, a nivel hipoficiario, no se produce ginecomastia. ¿Ya? El disminución de la masa muscular, casi en todo, del vello igual, el lívido está bajo en todos, energía también está bajo en todos los casos. Bien, ahora veamos así rápidamente lo que es el hipogonadismo idiopático del cuarto tipo o conocido también como andropausia. Entonces, acá la característica es que las gonatrofinas están normales a pesar de la caída de testosterona. La andropausia es un conjunto de síntomas y signos debido al déficit parcial de andrógenos asociados al envejecimiento masculino, trastorno funcional que debe diferenciarse del hipogonadismo franco. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? a partir de los 30 años, 30, 40 años, empieza a disminuir la producción de testosterona en los varones. Ya Empieza a disminuir ¿no? la máxima potencia a los 20 años. Entonces acá, pero esta disminución de testosterona no llega a tener valores tan bajos para ser considerado un hipogonadismo franco. Por eso que queda en el rango de un hipogonadismo, le conocen de inicio tardío, una andropausia, o hipogonadismo idiopático del cuarto tipo. ¿Qué mecanismos contribuyen a esta disminución de la testosterona en este caso? ¿Qué va a pasar? Ya vamos a ver, es un problema de envejecimiento. Por tanto, va a empezar a disminuir el número y función de las células de Leidy, productora de testosterona. Hay una reducción de los pulsos secretorios de gran amplitud del LH por disminución de la secreción endógena de la hormona liberadora de gonadotrofina. Las neuronas que, que tienen que ver con esta liberación van disminuyendo su producción, así como anomalías en la regularidad de la liberación temporal de la LH. Por otra parte, los factores psicosociales, los estilos de vida que lleva la persona, el sedentarismo, la obesidad, todo eso conlleva a, o contribuye al descenso de la concentración cérica de testosterona. Así también las enfermedades crónicas. También el, la persona o, o el, el cuerpo, cuando tiene una enfermedad crónica, da preferencia al, al problema que tiene en ese momento y la función reproductiva queda en segundo plano, se inhibe. Por eso que las enfermedades crónicas contribuyen al descenso de, de la concentración sérica de testosterona. Entonces tenemos todos los mecanismos de descenso. Síntomas, síntomas y, y, y signos de la de este tipo de hipogonadismo de la andropausia. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Hay una disminución del vigor y la energía física. Hay una disminución de la potencia muscular. Disminución de la densidad mineral ósea. ¿Quién tiene que ver con la densidad mineral ósea? Ya habíamos visto los estrógenos. ¿Pero quién? ¿De dónde derivan los estrógenos? De la testosterona, ¿no? Por su aromatización. Entonces afecta. Produce ginecomastia, anemia, fragilidad, aumento de la masa grasa. Empieza a disminuir. Por eso es que la masa muscular está disminuida. Fatiga, ¿no? Está fatigado el paciente. Sexualidad, disminución de líbido, menor frecuencia de actividad sexual mala función eréctil, pérdida de las erecciones nocturnas, menor calidad del orgasmo, menor volumen de eyaculación. ¿Qué pasa con el ánimo de una persona que tiene andropausia? Una persona que está irritada. Con todo esto que hemos leído, va a estar irritado, menor sensación de bienestar, no tiene motivación, escasa energía mental, no escasa autoestima por, la misma, por el mismo problema que tiene. Insomnio. Hay algunas personas varones que hasta da sufocaciones, sudoración, todos estos síntomas son propios o eh, perdón, estos síntomas son compatibles con una andropausia y si le hacemos un dosaje hormonal donde la testosterona sea menos de 3.2 gramos por mililitros en dos podemos hacer dos determinaciones para confirmar el diagnóstico más la presencia de estos síntomas sugestivos que habíamos mencionado, entonces nos da el diagnóstico idiopático del cuarto tipo, de la andropausia. Tratamiento, reemplazo hormonal, podemos utilizar testosterona, ¿no es cierto?, sin llevar a valores más altos de lo normal. ¿Ya? Teniendo en cuenta que la testosterona, en el caso de una hiperplasia prostática benigna, esto puede alterar. Entonces, tiene sus contraindicaciones, tienes que tener cuidado en dar este tipo de medicamento a algunas personas. Entonces, eh, la presentación, pues, darán pues cada tres semanas, hay ampollas que se utilizan cada seis meses, pues hay testosterona en gel, hay distintas formas de presentación ahora de la testosterona. ¿Qué más nos interesa? Los cambios de estilo de vida saludable, el deporte, ¿no? Eh, mejorar esas enfermedades crónicas. ¿no? mejorar la vitalidad, todo eso conduce a mejorar la parte eh, sexual, la parte del eje sexual de la persona. Entonces, esto es con respecto a lo que es, tiene que ver con la andropausia. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Alguma pergunta? Doutor, uma pergunta. Eh, há uma parte que você mencionou, que os, os esteroides podem produzir eh, hipogonadismo, não? Né? Mas eh, por que isso sucede considerando que que também, ao mesmo tempo, eleva os níveis de testosterona, incrementa a massa muscular, e, ao mesmo tempo, produz hipogonadismo? Por, por que isso acontece? Oh. ¿cómo no? no te llego a entender, dices que aumenta la masa muscular, ¿en qué casos? Eh, por ejemplo usted mencionó que los fisiculturistas utilizan yeah. los esteroides ¿no? para, para ganar masa muscular ¿ya? Yeah. Eh, porque estas personas por ejemplo los varones tienen mayor propensión a desarrollar hipogonadismo siendo que al mismo tiempo digamos Estimula los, las funciones de la testosterona, pero a la vez también produce hipogonadismo. No, eso no, no entendí muy bien esa parte. Lo que pasa es que ahí estamos reemplazando a la testosterona, o sea, el, 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 la persona que es físico culturista es una persona que tiene sus niveles de testosterona normales, puestamente son normales porque ellos hacen ejercicios y tienen su buena masa muscular, pero como su objetivo es tener más masa muscular entonces utilizan más dosis de testosterona que el cuerpo produce, ¿no es cierto? Ya son dosis altas de testosterona que van a tener el cuerpo pero ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con la testosterona endógena? La testosterona propia de esa persona que va a empezar a disminuir Disminuye. El, el testículo se inhibe. ¿Por qué? Porque les, uh -huh. le está dando, le está dando testosterona exógena. Entonces, el testículo simplemente entra en reposo. Entra en reposo, ¿no es cierto? E incluso a veces hay hasta disminución del volumen. No significa que se achicó totalmente, sino hay una disminución del volumen testicular. El ¿Por qué? Porque él está utilizando te, su, la testosterona exógena. Y el testículo, si, y esa testosterona exógena, ¿qué es lo que hace la testosterona exógena? Está inhibiendo al LH y al FSH, ¿no es cierto? Inhibe, las inhibe. Y si inhibo yo por retroalimentación la LH, FSH-LH, voy a disminuir mi producción de testosterona. Y mi testículo va a quedar ahí más bien disminuyendo de tamaño porque no tiene ese estímulo de producción de testosterona. ¿Qué pasa si esa persona, que, yo te pregunto, ¿qué pasa si esa persona, porque generalmente lo utilizan para los campeonatos, dejan de utilizar la testosterona? ¿Qué crees que puede pasar? Uh, creo que vuelve a normal, ¿no? Los claro, demora, de demora. Mm -hmm. de claro, Entonces, de un tienen tiempo. un periodo, tienen un periodo ellos de que tienen que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque hace, ahí es donde hacen el hipogonadismo secundario. Tienen inhibido su eje hipotalámico-hipofasciario gonadal. Está inhibido. Se quitan la testosterona. Y, y eso, pues, ya es un manejo bueno, médico, aunque hay fisiculturistas que ellos mismos hacen su tratamiento. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Porque puede producir un hipogonadismo secundario donde les va a causar todas las molestias tipo andropausia por, por que han dejado de usar la testosterona y porque su eje hipotalámico y este testicular está inhibido pero eso es temporal temporal porque vuelve a recuperarse vuelve a recuperar su normalidad o sea, hay que tener cuidado con el uso de esos medicamentos nos va a inhibir nuestro propio en este testigo, este, testosterona endógena. No sé si me dejé entender. Sí, doctor, entendí ahora. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, unos cinco minutos de descanso para continuar la siguiente clase, ¿ya? Cinco minutitos. Ok, doctor. Ya. Hola, ¿pueden escucharme? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. La diapositiva, pantalla completa. ¿Sí? Pantalla completa de la diapositiva, sí, ¿no es cierto? Sí, se ve completo. Sí, doctor. Empezamos. Continuamos entonces. La otra clase que, que vamos a ver es sobre lo que es pubertad, sobre todo lo que es pubertad precoz y pubertad atrasada. Entonces, pubertad se define ¿no? como la fase del desarrollo en la cual los individuos de una especie adquieren su madurez sexual. Entonces, la pubertad es una etapa intermedia entre la infancia y la adultez en la que ocurren relevantes cambios físicos que le permiten al individuo alcanzar la fertilidad, acompañado de profundos cambios emocionales. Entonces se considera pues una etapa crítica en el proceso de crecimiento y desarrollo donde se producen intensos cambios que afectan a las gónadas y a las características sexuales secundarias <coughs> alcanzando su capacidad reproductora. Al fenotipo pues a, llegan a tener un crecimiento rápido con cambios morfológicos y empieza a ver la maduración psíquica o mejor dicho alcanza la maduración psíquica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a nivel del hipotálamo, las neuronas ¿no? empiezan a liberar o se activa el GNRH. Esta activación del GNRH va a ser de que empiecen, o sea, se inicie eh, los pulsos, la cual se genera un aumento de la NLH y FSH. Y estos van a estimular las gónadas, en el caso del varón, la testosterona, en el caso de la mujer, el estradiol. ¿No es cierto? Y como ya hemos visto, hay una retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué va a pasar después del nacimiento? Los niveles circulantes del H y FSH se incrementan debido a una disminución de los esteroides sexuales que recién nacido estaba recibiendo de la madre. A la edad de uno a dos años, los niveles de FSH y LH disminuyen y quedan prácticamente suprimidos, que son los valores prepuberales hasta el comienzo de la pubertad, en que vuelven a elevarse. En el inicio de la pubertad, el incremento en la producción del LH se produce durante el sueño y en los estadios más avanzados de la pubertad, este incremento se produce tanto de noche como de día. Esta es una representación gráfica de lo que, de lo que he mencionado. ¿no? Tenemos acá la LH, ¿no? el aumento que se da hasta los dos años, tres años, y de ahí viene disminuyendo y vuelve a aumentar a partir de los 10 años o del inicio de la pubertad igual tenemos con la FSH eh, los estrógenos todas estas hormonas empiezan a aumentarse con la, con la pubertad entonces este es el eje hipotalámico hipotitario ovárico y la pubertad no es cierto entonces empiezan a generar los pulsos de GnRH estos pulsos de GnRH ya habíamos visto estimula a las células gonadotróficas o de la hipófisis con la liberación de LH y FSH. La LH a nivel de las células teca, ¿no? Van a formar los andrógenos, la FSH es la, la granulosa para la maduración de los ositos, ¿no es cierto? Y de los ovocitos, que luego van a cumplir la folículo génesis. Entonces, tenemos por acá estos andrógenos, eh, todos estos van a inhibir, inhibir al GNRH igual los estrógenos también inhiben a la onastrofina. En el caso de los varones, ya habíamos visto la LH para este, estimular las células de Leidy para la producción de la testosterona, la FSH en lo que la en, la, en el desarrollo y la, de la espermatogénesis. Determinantes intrínsecos y extrínsecos que regulan la maduración sexual. sexual. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué va a depender eh, el, el desarrollo de la maduración sexual se ha visto el estado nutricional con calidad de vida y adecuada nutrición la menarquía y el inicio de desarrollo de los órganos aparece antes no es cierto entonces la obesidad las niñas obesas comienzan el desarrollo cural antes que las delgadas ¿no? entonces la obesidad también se ha visto que es un factor que influye en el inicio de la maduración la actividad física qué va a pasar con las personas que están expuestas a ejercicios de alto rendimiento, por el efecto de la, no, de la anorexia nerviosa, retrocede su inicio de la maduración sexual. La altitud. Mujeres que habitan en ciudades ubicadas a mayor altitud sobre el nivel del mar, padecen una hipótesis relativa y retrasan la menarquia. E incluso a veces se menciona que en zonas donde se, se menciona que hay zonas donde el sueño, donde se ha visto el sueño es importante para que, la, para que no se dé estos casos de pubertad precoz. En cambio, en zonas de ciudades donde utilizamos la luz, la luz eléctrica y que muchas veces los niños, las niñas tienden a dormir tarde, entonces eso va a ser de que acelere el inicio de la pubertad. Muchas veces se presenta en casos de pubertad precoz. Entonces, estos factores son importantes para evitar que niñas de 9, 10 de años estén menstruando, pequeñas de 10, 8, 9 años estén menstruando. Cara genética, los datos sobre el crecimiento y desarrollo de los padres, eh, también, sin lugar a duda, la cara genética tiene que ver. Tiene la mamá que empezó su menstruación o el inicio de su desarrollo, eh, de su desarrollo mamario a los 7, 8 años, entonces es muy probable que su niña también tenga. Ese patrón. Entonces, pubertad. El inicio en varones, la pubertad está, da, el inicio de la pubertad está dado por el aumento del volumen testicular. Y esto se da normalmente entre los 9 a 14 años de edad. Entonces, niños que tienen 9 años de edad y empiezan a desarrollar su testículo, eso es normal. Podemos esperar hasta los 14 años. Inicio en mujeres entre los 8 a 13 años de edad con el crecimiento de la mama. Pubarquia es la aparición de hoyo pubiano con características androgénicas. Pelarquia es la aparición de desarrollo mamario y menarquia es el inicio del sangrado menstrual. Eh... Hay cambios somáticos, sin lugar a dudas, en el varón. ¿no? Hay cambios en la piel, la aparición de la barba, la voz profunda, el cambio en la, en la, en la, en la contextura. Y tenemos hombros más anchos, aumento de la masa muscular, desarrollo del velo corporal, comienza la producción de esperma, desarrollo de, pro, de la próstata, vello pubiano, desarrollo del pene, testículo escroto, aumento de peso y estatura. Igual en las mujeres hay cambios en la piel, creciente actividad de la glándula y sudoríparas. Hay un ligero descenso del tono de voz, desarrollo de las mamas, menarquia, vello pubiano aumenta el tejido adiposo en muslos y cadera. Hay un desarrollo cognitivo afectivo, la memoria y el pensamiento se enriquecen y amplían, hay relaciones de ideas, sacan mejores conclusiones, viven emociones intensas, variables y diversas, hay vergüenza, hay rebeldía, hay testad, testadurez, es, es, es un cambio, es una edad de la rebeldía. Eh, dimorfismo sexual, se dice, ¿no? El dimorfismo sexual. ¿A qué se menciona esto de acá? Entonces, vamos a ver que muchas veces las niñas crecen más rápidamente que los varones, pero ¿no? y empiezan a hacer su crecimiento mayor que los varones entre los 10, 11, 12, 13 años, pero el varón, de todas maneras, a la larga, aumenta más de tamaño. Variabilidad. Entonces, la variabilidad de, del desarrollo. Va a depender del comienzo, del ritmo, de la magnitud. Lo que se mantiene estable es la secuencia cronológica de los cambios puberales, eso sí. Entonces, acá tenemos varias niñas, todas de la misma edad, todas tienen la misma edad, ¿ya? Tienen un promedio de 10 años de edad, 10 años de edad, pero con diferente desarrollo sexual. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que no se inician, todos no inician a la misma edad. Unos pueden en casa de las niñas su desarrollo, o inician su que a los 8 años, otros 9, 10, 11, 12, 13 años. O sea, es muy probable que esta niña de acá ya haya, ya haya iniciado su desarrollo puberal, su, su desarrollo, su, su crecimiento eh, mamario. Esta niña todavía no empieza. Entonces, tiene la misma edad, pero diferente desarrollo. Y es aquí que muchas veces se presentan, ¿no? Los papás con su niño, dice, mi niño es el más pequeño de su clase, de su grupo de amigos. O sea, que está quedando bien pequeñito. Pero es muy, pues, es muy probable que este niño, es un, una de las posibilidades, que este niño todavía no ha iniciado su desarrollo, su desarrollo puberal. Por eso es que todavía no ha dado el estirón. En cambio, su compañerito, que ya está bien alto, ya dio su estirón. Pero quién sabe que pase un año dos años y este niño lo pasa al otro niño que antes era más alto que él. Ya Entonces, de acuerdo eh, a qué momento inicia su desarrollo puberal, su desarrollo sexual o maduración sexual. Aquí, por ejemplo, tenemos en este ejemplo, dice niñas normales de 13 años con diferentes estadios de maduración sexual. Esto es práctica. Esta niña prácticamente sigue siendo una niña. Este ya tiene un Tanner 2 y este posiblemente sea un Tanner 3. Tiene ya incluso, eh, yo no solamente hay botón mamario como en el caso 2, sino ya tiene aumento o volumen de la mama con mayor crecimiento de vello pubiano, ¿no es cierto? Y a pesar de que tiene la misma edad. Entonces, características de los estrógenos tienen que ver con las mamas, los genitales, los andrógenos, gonadal y adrenal, con el hoyo púbico y axilar, Andrógenos testiculares, genitales, pero corporal, facial, glándula sebácea, la laringe, ya habíamos visto en las diapositivas de, de los problemas de hipogonadismo. Ahora, ¿qué debemos evaluar? ¿Qué debemos evaluar? Bien, nos llega una niña o un niño a descartar pubertad precoz. O que o, okay, me quiero saber. ¿Cómo está el desarrollo de mi niño? Bien, entonces vamos a ver. Nos interesa mucho la parte clínica y en este caso el estadio puberal de Tanner, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí los cambios de carácter sexuales secundarios en un niño. Entonces tenemos etapa del desarrollo del vello público púbico en niños. Tenemos la etapa 1, que es prepuberal, sin vello público. Tenemos, <coughs> esto estamos hablando del vello público nomás, ¿ya? En la etapa 2 vello púbico es escaso. Ya, es escaso mínimo a lo largo de la base del pene en esta parte de acá. En la etapa 3 el este vello es más oscuro, más grueso y más rizado sobre la mitad de la pubis. Etapa etapa 4 que es de apariencia adulta, pero no se extiende hasta los muslos, como sucede en la etapa 5. ¿En qué sucede con los genitales externos? Etapa 1 prepuberal son pequeños. Etapa 2, hay ampliación de testículos y escroto y la piel se enrojece y cambia de textura, ¿no? Cambia textura. En la etapa 3, hay agrandamiento del pene en longitud y también crecimiento de los testículos. Etapa 4, hay aumento del tamaño del pene con crecimiento de amplitud y desarrollo del glande. Ahí, acá como ustedes ven, hay crecimiento del glande. Eh, testículo y escroto más grande, piel escrotal más oscura. Y en la última diapositiva vemos... Lo que es los genitales del adulto. ¿Qué va a pasar ahora en los cambios y los caracteres sexuales de una niña? Vamos a ver en el desarrollo mamario, en el desarrollo de los senos de la niña. Prepuberal, ustedes ven, no hay tejido mamario palpable. Etapa 2, Tanner 2, desarrollo del botón mamario, ¿ya? Con elevación de la papila y agrandamiento del diámetro areolar. Solamente es. Aumento de la diame, eh, eh, del diámetro areolar y elevación de la papila, nada más. <laughs> etapa 3 hay agrandamiento del seno sin separación del contorno areolar del seno. En cambio acá eh, la areola y la papila se proyecta por encima del seno. ¿no? Acá se puede observar, esto está por encima del seno como un montículo secundario. Y en etapa 5 resección de la areola. ¿Ya? Que coincide con el contorno del seno, la papila es proyectada más allá del contorno de la areola y del seno. Entonces, estas son las cinco etapas del desarrollo mamario en las mujeres. Y tenemos acá lo que corresponde al vello púbico. Sin vello púbico, acá en el etapa 2, escaso, pero liso a lo largo de la vulva lateral, en esta parte de acá. El cabello es más oscuro, madurez y más rizado, extendiendo sobre la mitad del pubis. En etapa 4 es más es de apariencia adulta, pero no se extiende hasta los muslos, como también sucede en los varones. Este orquidómetro de Prader nos sirve para medir el volumen testicular. ¿Ya? Con esto podemos evaluar el volumen testicular de los niños. ¿Qué más nos ayuda en lo que es el desarrollo puberal? También tenemos que ver el crecimiento a través de las curvas de talla paralela. Nos interesa la maduración ósea. Entonces, el, el, la maduración del hueso va de la mano con la edad cronológica. Tenemos la edad cronológica, o sea, la cronológica y en la edad ósea. La maduración ósea, esta maduración ósea va a ser igual a la edad cronológica, más o menos un año. Pasa esto, ya o hay un adelanto o hay un atraso en el crecimiento de la edad ósea. Algunas Consideraciones en lo que es el desarrollo puberal masculino. Dice: El crecimiento testicular es signo de pubertad normal. El vello pubiano no define el inicio de la pubertad. Crecimiento del peno tampoco define el inicio de la pubertad. No alentar expectativas de empuje y crecimiento en niños que han alcanzado desarrollo sexual adulto. Testículo de 20 a 25 centímetros cúbicos. Ojo. ¿eh? Ya que más dónde va a crecer. No predecir la próxima, eh, la proximidad del empuje plural considerando solo la edad cronológica, si aún no se inició el crecimiento testicular. En la parte femenina, no esperar la menarquía por la edad cronológica, sino por el grado de desarrollo mamario. No interpretar un grado, gen o sea, grado genital como menarquía si aún no ocurrió adecuado crecimiento mamario. Esto es importante, ¿no? Entonces, no es la menarquía lo que define la maduración sexual. No es así, ¿no? el crecimiento mamario. Viene una niñita por un, por una, una, este, hemorragia vaginal o, o un sangrado genital, digamos así. Entonces, y examinamos si todavía no tiene desarrollo mamario. Entonces, ¿qué puede haber pasado, no? Una de las explicaciones, una de las causas puede ser presencia de parásitos. Parásitos también pueden producir sangradito genital. Y otras causas que hay que buscarle, ¿no? Que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pubertad precoz. Desde que hay pubertad, de, desde que hay maduración sexual, una niña puede salir gestando. Yo creo que eso es lo que no debe suceder. No debe suceder y si podemos mejorar esos factores condicionantes a pubertad precoz, sería bueno. Sería bueno. Bueno, acá en la imagen tenemos esta niña no, peruana. Que salió gestando muy pequeña, tuvo su niño. O sea, una vez que alcanza la maduración sexual, puede salir gestando. Entonces, pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los ocho años, o sea, aparición de telar que antes de los ocho años en las mujercitas y nueve años en los varones, y esto se da por el aumento de volumen testicular. Entonces, su etiología abarca una serie de patologías diferentes, tanto en su origen como en su evolución. De ahí que se conoce pubertad precoz central y pubertad precoz periférica. La central se considera verdadera o por GNRH dependiente. La mayoría de casos en las mujeres son idiopáticas, el 80%, pero ya hemos visto que hay factores que pueden contribuir a esta liberación eh, o a esta rápida maduración de las neuronas que liberan la GNRH. Otra tenemos tumores, anomalías congénitas, secuelas de meningitis o encefalitis, traumatismo, radioterapia, amartomas, secundarios a tratamiento tardío de la hiperplasia suprarrenal congénita. Y pubertad precoz periférica, su pseudo pubertad precoz o independiente de la GNRH. Puede haber tumores suprarrenales que hace que aumenten los niveles de hormonas sexuales ováricas, tumores como leutomas, testiculares, testosicosis, tumores de la célula Leydig Ya habíamos visto el síndrome de, de Albrich. Entonces, historia clínica, nos interesa el tiempo y modo de evolución, síntomas asociados, selección de la talla, crecimiento del pene, acné, olor axilar. Nos interesa ver la antropometría, el tamaño testicular en los varones y en las mujeres a través de una ecografía pélvica, medimos útero y ovario. Vamos a interpretar los datos del interrogatorio que nos dé la, la mamá. Exámenes complementarios, todos los exámenes que son importantes, como el hemograma, como el perfil hepático, la edad ósea, una radiografía silla turca, actualmente no se utiliza, sino una tomografía o una resonancia magnética para descartar patología tumoral. Ecografía testicular, ginecología, adrenal, según lo que uno vaya considerando del caso dosajes hormonales estradiol testosterona prolactina pro, pro, pro TSH pruebas de LH RH ¿no? para evaluar la respuesta de la gonotrofina y factor liberador la DHAC que también puede indicarnos un aumento de andrógenos adrenales qué más entonces entonces ya vimos que hay cambios y estos cambios inician con la telarquia en mujeres y aumento del volumen testicular en varones. Importante el examen físico, importante la evaluación a, a través de Tanner ¿no? Nos interesan los exámenes hormonales, su ecografía, su ¿no? ecografía pélvica, ecografía testicular, si gusta. En la, en la niña, si hay duda con respecto a, a si es simplemente un bultido que no tiene nada que ver con tejido mamario, se le hace ecografía. Este ¿Ya? entonces en base a todo eso se puede llegar al diagnóstico de pubertad precoz y si es así se tiene que iniciar tratamiento para inhibir para inhibir este este incremento de las hormonas sexuales. Bien, el otro problema es la pubertad tardía o retrasada. Entonces Aquí el volumen testicular es inferior a los 4 centímetros a los 14 años de edad, a más, y ausencia de desarrollo mamar, mamario a la edad de 13 o ausencia menor que a los 15 años de edad en las mujercitas. Entonces, aquí sí ya, ya tenemos mucho tiempo, hemos se está esperando y todavía no hay aumento del volumen testicular, hay ausencia de desarrollo mamario en las niñas, entonces, en las niñas mayores de 13 años, entonces se tiene que... Hacer su estudio para descartar algún tipo de problema que esté generando el atraso de su desarrollo puberal. Puede ser por un, de, por un trastorno constitucional transitorio, un retardo puberal simple, una malnutrición o enfermedad crónica. Y también puede ser por un problema de insuficiencia gonadal que puede ser primario o secundario. Puede estar el problema en la misma gónada o puede ser problema en la. Hipófisis. Entonces, insuficiencia gonadal secundaria, cuando el problema está en la hipófisis, puede ser transitorio por un retardo constitucional puberal simple. ¿no? Se mejora el estado del paciente y puede llegar a, a su desarrollo normal por un pan-hipopituitarismo. También, ¿no es cierto? Ahí la LH y FSH están disminuidas, aparte de otras hormonas. Déficit aislado de gonadotrofina, como el síndrome de Calma. El padre Willy, hay déficit de LH y FSH por sí solos. El prolactinoma también nos conduce a un, una pubertad retrasada. El síndrome de Kalman es un hipogonadismo central. Se da en hombres y también se da en hombres, pero más en mujeres. Hay alteración de G-CAL en el cromosoma X. Hay un déficit total o parcial de GNRH. Defecto de, de interacción neuronal o de neurotransmisores de las células secretoras puede cursar con micropene, el varón falta de desarrollo puberal o estancamiento peral, anomia, sordera, retraso mental, agenesia o hipoplasia de los bulbos ofatorios Entonces viene es a veces o antes venían señoritas, ¿no? 25 años, 30 años, que recién eh, se acercaban a la consulta, ¿no? Por vergüenza no se acercaban. El tamaño era normal, pero no tenían desarrollo sexual. Su desarrollo sexual era mínimo, pero no vienen muchas veces por eso, sino vienen a veces estas señoritas por un problema de anosmia, ¿no? Sorderan, no huelen bien. Tú le vas preguntando, ¿usted menstrua? No. Le vas preguntando más y vas viendo más y de repente estás frente a un síndrome de calma. Entonces, ¿sucede? ¿Hay casos de este tipo? Sí, hay casos que se dan. Otros, tenemos los problemas de insuficiencia gonadal primario. En la misma, en, la, en el mismo este, gónada, sea el testículo, sea el ovario. Tenemos el síndrome Turner en las mujeres, síndrome de Klinefelter en varones, en el genesia, en varones, síndrome Nuna, resistencia a andrógenos. ¿no? Entonces turner el x0 no es cierto entonces en ellos puede ser mujeres estériles pero mentalmente son normales entonces tiene en este caso tienen las este eh, tiene el estradiol bajísimo pero con el elevado de igual manera en el clinoferte en nuna y la resistencia de andrógenos bien hasta ahí terminamos lo que es la parte de retraso puberal. Luego tenemos la otra clase, que es talla baja. Entonces, talla baja, sin lugar a dudas, es una de, las causas, una de las consultas más frecuentes en consulta externa, endocrinológica y pediátrica, ¿no? La preocupación de los papás porque su niño no crece adecuadamente o incluso simplemente para una evaluación, cómo va su crecimiento. Eh, hipocrecimiento puede ser la primera manifestación de distintos procesos patológicos, por lo que su screening es importante. Entonces, ¿qué factores estarán involucrados en el crecimiento? <coughs> ya, para eso hay que ver, ¿no? Tenemos factores genéticos, entonces, que son los determinantes, ¿no? De raza pequeña, baja los otros son de, de raza alta, digamos así. Entonces, eso tiene que ver, entonces, influye bastante. Luego tenemos los factores reguladores, tenemos los factores hormonales, factores locales de crecimiento, luego tenemos los factores permisivos, ¿no? El estado nutricional, el estado psicosocial, la urbaniza urbanización, el clima, la situación socioeconómica del paciente. Todo esto influye, la alimentación. ¿Qué es la nutrición, no es cierto? Factores realizadores, el esqueleto. ¿Cómo está su esqueleto? ¿Tiene alguna, alguna patología a nivel ósea que tenga que ver, que, que influye en el crecimiento? Bien, entonces, el tema de la hormona de crecimiento y IGF-1, vamos a ver qué tenemos a nivel de acá: tenemos la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis, tenemos la, horm la hormona liberadora de hormona de crecimiento en el hipotálamo no es cierto se libera la GH esta GH va a actuar va a actuar de tal manera que en el hígado tiene sus receptores y en el hígado se va a producir la IGF 1 la somatomedina C, no es cierto que es la que la que actúa en los distintos receptores que tienen que ver con la función del crecimiento y el desarrollo bien qué nos interesa en talla baja nos interesa una evaluación de la talla adecuada entonces en mayores de dos años hay que tratar de ubicarle bien la talla por eso que acá hay un dibujo para ver la posición del trayón del tragus con respecto a cómo debe ir la cabeza para que pueda ser tallado La evaluación de la estatura utilizamos estas tablitas del CDC no que son prácticas menos de dos años con respecto a la medición hay que tener cuidado de que esté bien medido, ¿no? Que no haya problemas en la medición. Por ejemplo, acá están midiéndole con un centímetro con el niño con las piernas encogidas. Eso es totalmente no, no válido, este tipo de medida. Igual este niño está siendo medido con zapatillas, también está mal. La niñita está con las piernas dobladas, con la cabecita no está en la posición adecuada. Entonces eso va a alterar la talla. Entonces, hay que tener cuidado cuando medimos. ¿Qué utilizamos para la medida? Lo más frecuente son los percentiles y también la desviación estándar. En esta tabla vamos viendo, ¿no? Las curvas de crecimiento de, un, de los niños de 2 hasta los 20 años de edad, como la que nos presenta esta tabla. Entonces, ¿cómo se define talla baja según la talla para la edad? Entonces, la talla para la edad se define a talla baja cuando la talla para la edad está por debajo del percentil 3 o 2.3 percentiles. O también cuando está por debajo de, la, de menos 2 desviación estándar respecto a la talla media según patrón de referencia de, un, de una población determinada según edad y sexo del niño. Entonces, ya están esos puntos de corte establecidos. <coughs> Ahora, ¿qué? tipo de talla baja, Abraham. Entonces tenemos talla baja, variante normal se considera y patológica. Talla baja, variante normal es el 80% de pacientes y patológica sobre el 20%. ¿Quién está en esta variante normal? La talla baja familiar, la, el retraso constitucional. En las patológicas tenemos... Patología proporcionada, desproporcionada y dismórficas, que es lo que vamos a ver luego. Vamos a ver luego el este slide. Entonces, bien, ya hemos medido a nuestro nuestro niño niña, ya lo medimos. Ahora nos interesa otros cálculos que tenemos que hacer. Entonces, ya habíamos visto que hay factores permisivos, factores genéticos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la talla genética. Entonces, nos interesa saber la talla genética, la que se saca, la talla del padre más la talla de la madre entre 2 más menos 6.5. De esta manera sacamos la talla genética. Esta talla genética, ¿ya? Talla del padre más la talla de la madre entre 2 más menos 6.5. Ya hemos hallado la talla más menos 6.5 según. Si es varones a la talla del padre más la talla del madre, entre 2 más menos, perdón, más 6.5. Si es en mujeres, talla del padre más talla de la madre entre 2, menos 6.5, ¿ya? Y la talla final va a ser a lo que tengamos esto, más menos 5, más menos 5, ¿ya? Entonces, de esta manera hemos, hemos hallado la talla final adulta aproximada que puede tener ese niño o ese joven. Entonces ya tenemos una idea. Tenemos acá, miren, ¿ve? Esta talla genética o esta talla final adulta es 100, 165 centímetros o 1,65 65. Entonces, más o menos esto está menos, eh, más o menos está en el 6, 7, percentil 7. ¿Ya? Y si vemos acá, este es un niño que acá tiene... 13 años y medio, trece años y medio. Entonces, su, y acá a los 10 años, 11 años casi, mantiene su carril de crecimiento. Miren, mantiene su carril de crecimiento. O sea, así está creciendo. Entonces tenemos que hablar que continúe. Y este carril coincide con quién? Con su talla final adulta. Como coincide con su talla final adulta, es un crecimiento adecuado. Lógico, viendo las causas. Otras causas que puedan estar alterando esa talla. Aunque puedan alterar y, y queramos magera, mejorar un poquito más, pero está yendo en forma adecuada de acuerdo a su talla final, final adulta sacada por la talla genética. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa <coughs> evaluar la velocidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo evalúo yo la velocidad de crecimiento? Muy bien, entonces aquí en esta imagen que les había presentado, vemos que la, aquí al ojo la velocidad de crecimiento es adecuado porque no se está quedando. Pero eso lo tenemos que evaluar a través de esta fórmula. Entonces, tenemos una talla actual del niño y tenemos una talla anterior del niño. Y la diferencia de, de, de la talla actual y la talla anterior por 12 entre el número de meses que pasó entre la talla actual y la talla anterior. Entonces, así de esta manera vamos a sacar la velocidad de crecimiento. Entonces, acá les he puesto una tablita donde tenemos en forma general el desarrollo o, oh, perdón, la velocidad de crecimiento. En el primer año, ¿cuánto puede crecer? 25, el segundo año, 13, tercer año, de 7 a 8, y cuarto año. ...a inicio de la pubertad de 5 a 6 centímetros... ...y la pubertad de 7 a 12 centímetros... ...¿cuándo se considera riesgo?... ...cuando en el primer año creció menos de 20 centímetros... ...si en el segundo año creció menos de 10... ...en el tercero menos de 7... ...y en el cuarto a inicio de la pubertad... ...menos de 5 centímetros por año... ...y menos de 7 en la pubertad... ...entonces su desarrollo de crecimiento... ...su velocidad de crecimiento... ...no está siendo adecuado... ...y es una velocidad de riesgo... ...por tanto... Tiene que ser eh, evaluado. Perdón. Miren esta, este gráfico de acá. Esta es una curva de crecimiento de una niña que hasta los siete, seis, seis años de edad, su crecimiento iba muy bien. Pero, ¿qué pasó acá? Su crecimiento empezó a caer. Y acá mucho más. Desde los ocho años y medios, en esa curva uno se puede percatar de que ha perdido velocidad de crecimiento. Y acá más todavía. Mucho más, mucho más a pre -velocidad de crecimiento a los 16 años. ¿Qué puede pasar? Hay varios factores que influyen. No solamente la hormona de crecimiento. <coughs> la gráfica es de una niña que tuvo hipotiroidismo que no fue diagnosticado a tiempo y se perdió varios años en que esta niña pudo, pudo haber sido tratada con anterioridad para mejorar esa talla y no solamente mejora la talla sino las hormonas tiroideas tienen que ver también con su desarrollo o su maduración neuronal, cerebral entonces ¿qué más? Entonces, identificamos el problema, ya vimos la curva de crecimiento, no es importante indagar sobre otros síntomas asociados, cefalea, alteraciones visuales, incremento de peso, cansancio, que también es importante para descartar otro tipo de patología, los antecedentes prenatales y natales, el peso, la talla, el perímetro cefálico, su gestacional, desarrollo psicomotor, cómo está su rendimiento escolar, edad de inicio, desarrollo puberal, antecedentes patológicos, el uso prolongado de corticoides también talla de los padres, existencia de consanguinidad, estimar el potencial genético mediante la talla genética odiana que ya habíamos visto, evaluar la presencia de rasgos dismórficos, evaluar las proporciones corporales, el desarrollo sexual, hay que hacer una revisión completa por aparatos y sistemas. Entonces, con respecto a las proporciones corporales, vemos acá, según las diferentes edades del, del niño o la niña, vemos cómo es la proporción entre el cemento superior y el cemento inferior, ¿no es cierto? Entre 12 y 12 años, más o menos es 1.1, y a partir de los 25 años hay una proporción de 1 entre el cemento superior y el inferior. ¿No? Ya habíamos mencionado acá la abrazada, ¿no? Más o menos 4 centímetros. Talla baja desproporcionada por una condroplasia, por ejemplo, con... En este es característico, ¿no? Una condroplasia es una desproporción entre el cemento superior y el cemento inferior. Edad ósea, es importantísimo la, la edad ósea, ya habíamos visto en, en cubierta precoz. Prueba de laboratorio y estudios complementarios. Vamos a hacer, para descartar déficit de hormona de crecimiento, la prueba de valoración directa a través de la estimulación de hormona de crecimiento. ¿Qué se utiliza para esto? Diferentes tipos de pruebas, como fisiológicas, el ejercicio, el sueño, el ayuno, pero principalmente utilizamos el ejercicio a través de fármacos como la clonidina o la insulina. También farmacológicos asociados como el propanolol con ejercicio o el glucagón con el propanolol. Todos son estímulos con la finalidad de estimular la hormona de crecimiento. Y hay un rango, hay un rango. Si esto es mayor de 10, está normal. Pero si, es menor, si está menos de 5, ya es un diagnóstico muy probable de déficit de hormona de crecimiento. Otros exámenes, IGF1, de la proteína transportadora de IGF, -1. hipotiroidismo, para descartar el cartel hipotiroidismo, las hormonas TSH, T4 libre, síndrome de cushing que también altera el crecimiento, cortisol en el turner, que también son pequeñas y que también reciben tratamiento. Con hormona de crecimiento, cariotipo, o se hace su cariotipo en estas niñas. Entonces, tenemos acá una clasificación de talla baja, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las variantes normales que habíamos dicho, están alrededor de menos dos desviaciones estándar: talla baja familiar, retardo de crecimiento constitucional y la combinación de las dos. Las patológicas, proporcionadas y desproporcionadas, las desproporcionadas, que son la displasia ósea, ¿no? desproporción de los cementos, las proporcionadas que pueden ser prenatal y postnatal, P prenatal, pequeño pared gestacional, el turner, Prader-Willi, déficit de hormona de crecimiento, postnatales, déficit de hormona de crecimiento, no olvidemos la desnutrición que suele suceder, endocrinas, enfermedades crónicas, la RC, insuficiencia renal crónica también. Ahora, ¿qué características tiene la talla baja familiar? Antecedente familiar de talla baja. Entonces, calculamos la edad genética. ¿Cómo va a la velocidad de crecimiento? Normal. ¿Cómo está la edad, la edad ósea? Normal. Su composición corporal es armónico, proporcional. Y en estos casos es, es difícil, ¿no? Es difícil decirle puede crecer más bueno se trata de ver todos los factores que puedan influir para poder ayudarle en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo de la historia familiar también puede ver retraso cultural. aquí a diferencia del anterior la edad ósea está retrasada mayores dos años pero la velocidad de crecimiento sí está normal potencia beneficio de esteroides sexuales puede puede este, beneficiar optimizar Ingesta de calcio. ¿Ya? Entonces, miren acá: inicio del déficit, por ejemplo, en la eh, familiar, en la talla baja familiar, postnatal, retardo de crecimiento en la primera infancia, ya habíamos dicho la velocidad de crecimiento, ya habíamos visto la edad ósea, la pubertad normal, la pubertad en la talla baja familiar normal, mientras que en retardo de crecimiento concesional hay una edad, una pubertad retrasada. La talla final, puede ser baja o adecuada, adecuada para quién, para la talla genética. Y acá sí se normaliza, acá llega a normalizarse la talla. Esto es un paciente con un, retardo, con un retraso constitucional de crecimiento o desarrollo. Miren, ¿cuál es la característica acá? Si nosotros quisiéramos calcular acá la velocidad de crecimiento, es adecuado, pero gráficamente también podemos ver. Está creciendo, está manteniendo en esa curva. Está manteniendo, se está manteniendo, se está manteniendo, se está manteniendo. Y acá da su estirón. Y de lo que estaba bajo la curva, bajo el percentil 3, sube. E incluso llega hasta el percentil 25, si no me equivoco. 10, 25, sí, llega al percentil 25. De lo que estaba menos del percentil 3. ¿Mm? Entonces sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de tratamiento. Bien. Entonces, tenemos ahí los diferentes casos, por eso es que es importante su evaluación de los pacientes. Muchas veces queremos darle tratamiento, ¿no? a este tipo de, de pacientes, a veces aparentemente Está creciendo, pero no sabemos si es por el efecto de la hormona de crecimiento exógeno o es por su propia hormona de crecimiento, porque estos niños, talla baja familiar y de crecimiento constitucional, tienen sus hormonas de crecimiento normal, ¿ya? <laughs> Patológicas, sí necesitan su tratamiento hormonal, necesitan su tratamiento con hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento es de uso subcutáneo, por lo menos hasta ahora. Todos los días ¿no? que tiene que colocarse el paciente. Perdón, o el familiar, el paciente le coloca su hormona de crecimiento. ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, a prática de atividades físicas, como por exemplo, basquete, natação, ah, durante esta fase de adolescência, estimula então, até certo ponto, o desenvolvimento ou a estatura de, las, de los niños, porque, eh, por o que veo, o factor genético é o que mais importa, não? Claro, en este caso, <laughs> a ver, espérate, <laughs> ya. Entonces, tenemos acá los factores genéticos, como tú has dicho, son importantísimos, pero los factores permisivos, el estado nutricional, el deporte, el sueño, se ha visto que influye bastante, ¿no es cierto? Para que puedan llegar a una talla, eh, por lo menos, por lo menos lleguen a su talla adulta, a su talla genética, ¿no es cierto? Entonces, con, por lo menos es ese debe ser mínimo la meta. Si se consigue más, más de la talla adulta, porque es una talla aproximada, pues, ¿no? O lo que, o lo que se pone uno como objetivo. Pero hay algunos que pasan eso, ¿ah? ¿eh? logran pasar eso sin necesidad de la hormona de crecimiento. Entonces, a tu pregunta, ¿qué factores influirían en el caso de la actividad física? La estimulación del ejercicio físico se ha visto, se ha visto que estimula a la hormona de crecimiento. O sea, el ejercicio físico sí estimula a la hormona de crecimiento y por ende, si aumenta los niveles de la hormona de crecimiento, hay mayor chance de que crezca. Pero tampoco lo voy a tener haciendo ejercicio todo el día, ¿por qué? Todo tiene un límite, ¿no? pero sí es necesario que el niño practique deporte. Segundo, el sueño también es importante. Ya habíamos visto que el, el ritmo de la liberación de la hormona de crecimiento tiene bastante que ver con el ritmo circadiano, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que es importante que el niño duerma a su hora adecuada. Alimentación sana también es importante. Todo eso influye. Influye y, y mejora. Mejora. Listo, gracias. Doctor, una pregunta. Entonces, el tratamiento sería hasta que el niño alcance su eh, estructura mínima, por así decirlo, referente a lo que sería la estructura de los padres. Ya, yeah. el, el tratamiento es hasta que con, claro. A ver, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que define, eh, el, digamos, la culminación del tratamiento? Es que ellos ya completaron su crecimiento, su desarrollo óseo, ¿ya? La edad ósea ya alcanzó los 16, 18 años, entonces ahí ha habido un cierre ya del hueso, Ya o sea, ya no va a haber dónde crecer, hay un cierre total en el huesito, ya no hay, no hay más cre que crecer. Entonces, eso lo pueden haber conseguido, como tú dices, eh, a la edad o, o a la talla adulta, a la talla genética que le corresponde, o pueden haberle alcanzado o pueden haber ya cerrado su huesito al, antes de eso, o algunos todavía tienen chance de seguir creciendo, tienen su edad, su edad ósea de... 14 años y ya alcanzaron su talla final adulta. Entonces van a seguir creciendo porque todavía tienen chance de crecer. Entonces, ¿qué es lo que define que ya queda ahí? Es que ya completó su desarrollo óseo. ¿Qué más? Que tienen un desarrollo puberal completo. Pero el desarrollo puberal prácticamente va de la mano con el crecimiento ocio por si acaso. No sé si me dejé entender. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, ya, ya muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces este, con eso culminamos la, las clases, al menos conmigo. Y bueno, los que tengan práctica conmigo, a partir del lunes creo que empieza el primer grupo, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas gracias, noches. doctor. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego.